de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Me da mucho gusto poder celebrar con ustedes la Santa Misa. Me siento un poco intimidado por la camarita, pero me ha ayudado bastante a saber de qué cosa hablaban con otros curas, para tratar de no repetir o para retomar alguna cosa. Por ejemplo, hace 9 días el padre Néstor decía cuando comenzaba la novena, que la novena es como un tiempo de gestación, parecido al embarazo, que son 9 meses. La novena son 9 días, y al final de esos 9 días tiene que gestarse o nacer algo nuevo. Y él decía algo así, que al final de esta novena debiéramos nosotros llegar con una fe más renovada, renacer en la fe, una fe que sea reavivada, profundizar en el contenido de la adhesión, que sea purificada, es decir, quitar aquellas cosas que no corresponden a la fe de la Iglesia, y así creer aquellas cosas que son de la fe de la Iglesia, que sea confirmada y que tenga más firmeza y profesada con alegría. Hoy me toca en este día terminar hablando de la fe de la Iglesia, y quiero principalmente hablar de 2 aspectos de lo que es la fe de la Iglesia. En primer lugar, el acto de fe, esto de creer en Dios, no es una cosa que nosotros hacemos solos. Nadie cree en Dios él solito, así, mano a mano, sino que la fe en Dios es un acto que se da de modo comunitario y gracias a la Iglesia o la comunidad de los bautizados. La palabra Iglesia hay que aclarar un poco, porque estos días nos están garroteando tanto que hay que explicar un poco qué significa la palabra Iglesia. Cuando digo creemos dentro de la Iglesia y gracias a la Iglesia, pienso en la comunidad de todos los bautizados. Yo conocí a Cristo gracias a la Iglesia. La Iglesia era mamá María Cristina Fernández y mi abuela. Gracias a mamá, a mis abuelos, a mi papá que me llevaba a la misa, a una catequista que me enseñó las cosas de Jesús, a mis vecinos que iban a misa cada domingo y se persignaban dentro del templo, yo conocí quién es Jesús, quién es la Virgen. Y lo conocí de un modo experiencial, es decir, veía que mamá, cada vez que iba a la iglesia, se arrodillaba y rezaba. No sé qué decía, yo escuchaba siempre, ayúdame, suponía que mamá decía siempre. Pero fue gracias a la Iglesia que yo conocí a Jesús. Nunca lo hubiera conocido. Y gracias al testimonio de la Iglesia, ese testimonio completo de mi familia, mis seres queridos. Cuando fui creciendo, esa Iglesia doméstica de mi familia se fue agrandando. Y aparecieron otras personas dentro de la Iglesia. Otros jóvenes como yo que queríamos conocer a Jesús, entramos a formar parte de un grupo de jóvenes, sacerdotes, catequistas. Y gracias a ellos y junto con ellos, yo conocí a Cristo. Y fui conociendo que no solamente en mi época, sino que mucho tiempo antes, otros habían creído en Él. Y habían vivido, viven como Él vive. Y viendo el ejemplo de los santos, y pienso en la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, pero otros quizás que cada uno de ellos tiene
a cada uno de nosotros en nuestra vida personal, hay personas concretas de carne y hueso que decían, este es un santo, no lo canonizará nunca la iglesia, pero gracias a su testimonio y su palabra yo conocí quién es Cristo. Por eso digo, ¿no? El acto de la fe de creer en Jesús y confiar en su palabra y darle nuestra vida a Él, será siempre dentro de la iglesia, la comunidad de los bautizados. A través de la iglesia, la comunidad de los bautizados, conocen quién es Jesús. Por el testimonio de ellos, yo creí en Él. Pero también en mi vida, el antitestimonio de otros nos hace difícil creer. Por eso la fe es eclesial. Gracias a ella y al testimonio de sus miembros, si creen en Jesús, o por los pecados nuestros, otros ven cuestionada su fe en Él. La segunda cosa que quería decir es que el contenido de la fe, saber quién es Jesús, no es posible sin la iglesia. Como decía, yo conocí quién es Cristo gracias a mamá y mi abuela y la catequista. Y conocí la palabra de Dios, que no la escribí yo, sería mucho más burra, más fea, sino que la recibí. Y ha sido la iglesia quien la ha conservado a lo largo de 2000 años por escrito lo que los apóstoles han escrito. Yo no puedo decidir, yo quisiera que Jesús sea así o asá. Yo pienso que Jesús quizás dijo esto. Bueno, sería mi imaginación y mi fantasía. El único modo de llegar al Cristo verdadero y real es a través de la iglesia. Repito, la comunidad de bautizados, bajo la guía de sus pastores. Y esta verdad sobre quién es Jesús y qué enseña está contenida en la palabra de Dios. Y en la enseñanza de la iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio, el Yucat, el Magisterio del Santo Padre. Por eso, para no ser larguero, tenemos que pedir al Señor como dos gracias. La primera, darnos cuenta que en la iglesia lo conocemos a Cristo, gracias a ella podemos conocerlo. Pero también nosotros como miembros de la iglesia, cada uno según lo que nos toque, laicos, sacerdotes, obispos y papas, podemos ayudar a que otros crean con dificultad. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios cuando pecamos y pedir la gracia en este año de la fe de que nuestra adhesión al Señor sea más real y profunda y que luchemos contra el pecado a nosotros mismos primero y recemos por el pecado de otros y hagamos penitencia. A la Virgen Santa vamos a pedirle esto. Ella, como nadie, tenía un contacto personal con Cristo. Y después que Jesús murió y resucitó y se fue al cielo, podría haberse portado sola. Y dicho, yo lo tuve en mi vientre, ¿qué me van a contar los apóstoles a mí? Sin embargo, el libro de los Hechos nos cuenta que ella estuvo junto con los apóstoles en la espera del Espíritu Santo, enseñándonos que en la fe se vive en la iglesia. Y habrá sufrido ciertamente la traición de Pedro como la de Judas. Que ella nos enseñe a estar dentro de la iglesia, a rezar por nuestros pecados, a sufrir, porque nos está tocando hacerlo, y pedir la gracia de la conversión. Ave María Purísima.